militante de un partido político, se llama Razón y Revolución, y nosotros como partido observamos que esta degradación de la universidad no es un tema solamente del gobierno de turno. Esta degradación se viene dando desde hace mucho tiempo. Bien decía el compañero que ya en la época menemista se venía viendo los reclamos. Este ajuste es gradual de todos los gobiernos, ya que todos los gobiernos tienen el mismo interés, que es un gobierno burgués, primero que nada. Un gobierno burgués en el cual la universidad es un elemento de ajuste, que se viene dando todos los años. Y se puede ver la degradación en la educación, tanto en la escuela de enfermería, como por ejemplo, que no se concreta la escuela de enfermería que está en construcción hace más de 5 años. Nosotros, personalmente, lo sentimos en el módulo del campus, en el cual se diseña un edificio sin contar con una sala de estudios fundamental para todo ingresante y una biblioteca con materiales esenciales. En este mismo edificio también podemos notar, por ejemplo, que si bien hay una rampa para discapacitados, no hay baños instalados elementalmente para los discapacitados, así también como los libros que nosotros podemos observar son muy viejos, no se compran libros nuevos. Esta degradación se ve en todos los ámbitos y no es responsabilidad solamente del gobierno, también muchos miembros de esta misma facultad y de la UNAM en general, los estudiantes que no se proclaman, los sindicatos docentes y las autoridades también. Entonces, si nosotros queremos plantear un plan de lucha, tiene que ser en conjunto, denunciando no solamente este gobierno, sino también el gobierno anterior, tanto el macrismo y el kirchnerismo son responsables, y todo el ajuste también que va a venir si no nos planteamos. Y consideramos que tiene que ser un plan de lucha firme, y tiene que ser en pos de una universidad científica y para la clase obrera.